Niamila, buenos días. Buenos días, ¿qué quería? Es que quería pedirle un favor, si me podía dar fiado de nuevo. Es que fíjese que mi mamá está bien enferma y necesito comprarle unas pastillas y aunque sea que me fiaron unos pancitos de eso. Y otra vez lo mismo. Sí, por favor, es que viera que no tenemos nada en la Pero, casa, ni ¿y no le piso, da ni nada. vergüenza andar en ese talle? ¿Cómo? Pero si está joven, puede trabajar. La Pero vez pasada me vino a pedir fiado, pancitos como siempre, y no me los paga. es que no he Si a mí me encontrado toca trabajo. gastar también para comprar las cosas. Pero es que nadie me quiere dar trabajo porque como dicen Así que pues no es que puedo. miren las fachas que anda, ve. Es que usted sabe que mi mamá nunca tuvo las posibilidades para darme algo, entonces no pude ni estudiar y como no puedo leer, no me quieren dar trabajo en ningún lado. Pero por eso se debería de rebuscar usted. Pero En algo, no sé, pero siempre a pedir fiado. ¿Y yo? ¿Y después? ¿Con qué compro? si Nunca me me hace paga lo que favor, me por viene a favor. pedir. Pero es que, mire, que nadie me quiere dar nada y yo me rebusco, pero nadie quiere. Ni, para empezar, ni se peina. ¿Y cómo le va a dar trabajo así la gente? Como Rebúsquese. no me va a dar entonces nada, es Es que. que ¿cómo le voy a dar? Si mire, si vaya, yo le doy a usted y después ¿quién me da a mí para comprar las cosas? Nadie. Ya está abierto. Échame una mesa ahí, tendrá la niña Mila. Pero un largo camino. Y mire, por favor, ya deje de estar viniendo. Pero Qué es que. barbaridad con usted. De verdad que me pone en vergüenza. Mire, viene Buenos gente y días, niña dice: Mila. Buenos días. Ay, disculpe usted que mire que ahí me ha ido discutiendo con esa mujercita, haragana, que no busca trabajo. Ay, discúlpeme, Váyase de aquí, Amila. mire, qué vergüenza con el ¿Qué señor. No se puede. ¿Qué le pasa, señor? ¿Y qué es lo que le pasa? Que esta mujer me viene a pedir y pedir y pedir y pedir y nunca me paga. Ay, que mi mamá está enferma. Ay, que cualquier cosa pone de pretexto. Y mírela, si esta joven puede trabajar. Su mamá está enferma, dice. Mire, yo si no me rebusco Sí. por trabajar. Mire, discúlpeme que me meta en la plática, ¿verdad? Pero, Pero que ¿cuánto no le se debe pasa de ella? ¿Y por qué no barbaridad. puede comprar? ¿No trae dinero? ¿Qué es lo que Si pasa? no tiene, ya no trabaja, no hace Es que nada. con lo poquito que gano solo para la medicina de mi mamá me alcanza, ya para comprar pan. ¿Y yo qué culpa? Pero si no se puede, No, disculpe, yo permítame. voy. ¿Cuánto le debe la muchacha? $20 de la vez pasada y ahorita 20 me quiere, dólares. y ahorita quiere que le dé más y no me ha pagado. Mire, le voy a pagar yo lo que le debe a la muchacha aquí. No, ¿cómo va a creer Yo que? lo voy a pagar. Y mire, lleve lo que va a llevar. Si ella ¿Usted se lo dice, va a pagar? sí, si ella dice que la mamá la tiene enferma, yo la comprendo. A veces que uno tal vez. Gran mentira de ser. No, yo la veo una persona humilde. La verdad que a veces que uno tiene la facilidad para comprar las cositas y solo se va manteniendo uno. Bueno, a mí lo que me importa es que me paguen. También yo le voy a pagar. Permítame, ya. Le voy a pagar eso. No sé qué va a llevar usted o. Pancito dice que quiere. Sí, Va, pero mi lleve, mamá lleve aquí lo que está va. sí, con tal de que me Lo que va pague, a entonces se llevar. lo puede llevar. Entonces son 20 dólares lo que le. ¿Sí? Va, está bueno entonces, a verlo. Ay, Yo lo voy a muchas pagar. gracias, en Va. serio que se lo agradezco mucho. Ah, pues hágame la cuenta entonces. ¿Cuánto Serían es por todo? 25. 25. Sí, con el pan. Va, está bien entonces. Ya vamos a hablar, espérenme por ahí, por favor. ¿Me puede esperar? Sí, ay, muchas gracias, Dios se lo va a pagar, en serio que. No, hombre, ya sabe entonces. Para la próxima busque trabajo. De veras, no sabe cuánto le agradezco que me haya ayudado a comprar el pan para mi mamá. No se Porque preocupe. con lo poquito que gano, solo lavadas que me da la gente, y últimamente ya nadie me dice que le voy a lavar la ropa ni nada. Entonces no he ganado nada. Y solo yo con mi mamá, ¿cómo hago? Lo Pero. comprendo, la verdad, fíjate que debo ser bien sincero. Y es que yo estaba en la situación que está usted ahorita con su mamá. Yo era una persona, pues, de que no tenía cómo sostener a mis padres. La verdad, entonces yo, pues, me fui para Estados Unidos. Gracias a Dios, logré hacer lo que iba a hacer. Pues, mi misión era
estarme 4 años. Y gracias a Dios ni los 4 años me estuve y hice mis cositas. Qué bueno. Y me vine. Y así como me cuenta usted de que la pasa pues, con su mamá y que está enferma. Y sí, otra cosa, mire, ¿y usted hija de quién es, pues? De la niña Juana, no sé si usted la conoce. La niña Juana, la del otro lado de la Vega. Allá me acuerdo que vivía antes. Sí, ahí. Sí, es gran amiga de mi mamá. ¿En serio? Sí. Ah, ¿y de veras está malita entonces? Sí, está bastante mal. La verdad es que casi solo preocupada y pensando en eso paso porque no sé la verdad si me voy a quedar sola o qué, porque... Miren, no sé si me lo permite, pues, ir a verla, pues. No sé si me lo permite ir a verla para platicar o ver qué se puede hacer por ella. La comprendo, la verdad, con la situación que está. No sé si podemos ir. Si usted quiere ir, yo lo llevo y no sé si lo ha de conocer a usted a lo mejor. Y pueda, tal vez le hace un poquito bien a volver a ver a alguien conocido. Sí. Pues. Pero solo que ahí donde vivimos nosotros es bien apartado y no entra carro. Sí. No entra carro, entonces yo apiando siempre por eso. Pues puedo dejar el carro por aquí parqueado entonces y vamos si quiere. Bueno, quiero verla, la verdad, quiero verla. Ah, si quiere déjelo ahí, vamos. Va, está bien entonces. Va. Pase entonces. Ya por aquí lo voy a mover. Buenas. 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 ¿Ya tienen listos los papeles ya? Sí, están listos. Permítame. Va, está bien. Aquí están. Pero ¿y ella qué es aquí? Ah, ella. Ajá. Pues ella es la dueña hoy de la tienda. La dueña. La dueña. Para ella se le he comprado. Eso hubiera sabido. Pero bueno. Aquí tiene, aquí está. ¿Va? Ya sabe cualquier cosa que necesite, pues aquí vamos a estar siempre. Sí, cuente con nosotros. Gracias. Pues. La verdad que uno nunca sabe en la situación que puede caer uno, pero cualquier cosa que necesite aquí lo puede venir a ayudar. Bien diferente, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Bien guapa anda. Sí, sí. Y no entonces, se preocupa que ya está todo en regla allí. Sí, yo le iba a decir, fíjate que le guardo todo el día para que desaloje sus cositas, pues, y... No se preocupe, yo ya tengo todas mis cosas listas. Solo voy por ellas y ya. Sí, no se preocupe. Ah, va, está bien entonces. ¿Sí? Entonces, si quieres quedarte un rato ya para ver. Para ver el lugar. Sí, todo. Pues. Sí, puede pasar, permiso. Voy a traer mis cosas. Va, está bueno. Ay, muchas gracias. Pues, entremos por allá. ¿Puedes esperar? Sí, ay, muchas gracias, Dios se lo va a pagar en serio. No, hombre, ya sabe entonces. A la próxima busque trabajo. Demasiado. Quiero anotarme.